falleció mi madre, heredé una casa y esa casa nos supuso una serie de gastos. Y entonces, ¿qué pasó? Que el banco, en cuanto vio dinero entrar, pues me empecé a ofrecer créditos. Lo cojo. La verdad, yo padecí un cáncer hace unos años y entonces, claro, fue incapacidad temporal. Con lo cual dije, bueno, vi una cosa de inversiones y dije, a ver si consigo algo. Invertí en una empresa, la cual era una estafa. Pues mi suegra pilló el COVID. En Ecuador la sanidad era, si aquí era caótico, allí era mucho más. Entonces tuvimos que mandar remesas de dinero porque se moría. Y entonces, claro, aquello fue ya el colmo, que ya no podíamos más. Pero ahora se está dando cuenta de que, verdad, hay una ley que funciona y que hay empresas que te van a llevar al éxito. Y Soluciones es una de ellas. Es una tranquilidad. No es tranquilidad la palabra, es eso, el estar apoyada por alguien. Entonces, claro, es una tranquilidad. Un descanso. Dentro de lo que cabe, descanso. Que os llame. A muchas os he dicho a la gente, que os llame. Me ha costado mucho. Me refiero a físicamente y psíquicamente, me ha costado mucho aprenderlo, pero ya lo he aprendido. Y descuida que ya no, ahí no me van a pillar. No.